ciudad provinciana apacible y tranquila, un hecho sorprendente ha venido a truncar la paz de los hogares. El suceso tuvo su origen en una fábrica que se alza majestuosa y espléndida en las afueras de la población. Es su única conquista industrial y el orgullo de todos los vecinos de la comarca. También esta fábrica de cementos, El Castor, era la ilusión de nuestro héroe, un pobre muchacho como a simple vista puede verse, que ahora mismo va a contarnos su extraña historia. Adiós, señor Solá. Muy buenas tardes. Adiós. Hoy llega usted a las 99. Pero no he venido a las 3:15. Es que como en la vida no tengo otra misión que la de estar aquí en esta puerta, mirando quién entra y quién sale, me distraigo contabilizando todos los hechos que suceden a mi alrededor. Y en mi mayor, que es una libreta diminuta que aquí guardo cuidadosamente, consta que es la 99 vez que atraviesa usted los umbrales de esta puerta. Chifladuras de viejo. Así he comprobado que los que más cobran son los que menos entran. Pues desde hoy va usted a creer que el sueldo mayor es el mío porque no me verá usted más por aquí. Acaban de comunicarme que la plaza que me fue prometida por el Consejo de Administración en pleno fue entregada al yerno del ingeniero director. Es natural, don Federico. Ese señor no ha venido por la fábrica ni una sola vez. Y posiblemente no vendrá nunca. Pero el cargo es suyo. ¿Y por qué? Soy el único hombre que ha tenido la humorada de dedicar su vida por entero al estudio del cemento armado. Donde ha surgido la oportunidad y también donde no ha surgido, he cantado sus bondades. No desespere. Todo tiene arreglo en la vida. He cimentado mi existencia en el hormigón, porque es lo que creía más seguro. Y ahora veo derribarse mis ilusiones por la competencia de un cretino cualquiera. Muy doloroso, sí, señor. Pero no hay que amilanarse. ¡Ánimo! Tengo la seguridad de que una mujercita buena corresponde a su cariño. Le alienta a seguir luchando y triunfará. ¿Qué es lo que no conseguirá el hombre cuando a su lado hay una mujer cariñosa, amable y... ¡Adiós! Sí, Juanita, sí. Mi porvenir está roto. Yo que soñaba con poderte dar todo lo que tú te mereces. ¿Y ahora? Ahora, al cabo de 9 años de relaciones, me dices que has fracasado. Sí. 9 años soportando tus charlas interminables sobre el cemento. Que si es más duro que la roca, que si es más resistente que el hierro. Sí. 9 años esperando la hora feliz en que encontrases una colocación digna que nos permitiera crear un hogar. Sí, la he buscado. La has buscado. Buscándola has pasado años y más años, y santo Dios los que pasarán. Mil veces me hiciste concebir la ilusión de que efectivamente ya habías encontrado la colocación soñada y otras tantas desilusiones. Unas veces porque la fortuna no te acompañó a las oposiciones, otras porque no tenías la necesaria influencia. Eso es lo que siempre me ha faltado, la suerte y la influencia. La falta de suerte y de influencia son las justificaciones de todos los incapaces. Con mucha corrección me has dicho que soy un inútil. Así me lo hacen creer los hechos. Voy pensando que tienes dietatura, que tu sola presencia es bastante para marchitar un plátano de sombra. Tienes razón, pero te quiero, Juanita. Te quiero mucho. Bien lo sabes tú. Los fracasos de que soy víctima me duelen más por ti que por mí. Cambiaré, te lo prometo. Seré otro hombre. Ayúdame a realizar esta transformación. Pues a cambiar. Vamos a vivir, divertirnos. Se acabaron los paseos por la tarde y los elogios al cemento. De acuerdo. Hoy muere un Federico Solá y nace otro Federico, joven, optimista. Pero oye, desde ayer llevo un clavo en este zapato que me está haciendo ver las estrellas. ¿Te parece que nos sentáramos en aquel banquito? Te he dicho muchas veces que en la vida hay que pisar fuerte. Sí. Lo primero que debes hacer es remacharte ese clavo del zapato. De acuerdo. Después debes adecentarte un poquito. ¿Tienes una pinta de pobre hombre? Cuando comenzamos a tener relaciones vestías bien. Ahora pareces un pordiosero. Me extraña porque es el mismo traje. Sentiré quitarme esta ropa. La tengo tan adaptadita al cuerpo. Cuando llevo un traje nuevo me veo obligado al sentarme a levantar ligeramente los pantalones. Con estos no es necesario. Mira, fíjate que bien moldeados a la forma de mis rodillas. Aunque me cueste, cambiaré. Bendito sea Dios. Sin el clavo y decentemente vestido haremos vida de sociedad. Mira, el domingo hay carreras de galgos. ¿Quieres que vayamos? Va muy buen público. No, Juanita, no. Carreras de galgos, no. ¿Pero por qué? Porque me crispa los nervios ver cómo todo el mundo apuesta por los galgos. Y a nadie, absolutamente a nadie, se le ocurre apostar por la liebre mecánica, que es la que llega siempre primero. Pues, ¿me llevarás a un baile? Nosotros, para abrazarnos, no necesitamos música. ¿Iremos al concierto? Nunca, mientras los directores de orquesta estén reñidos con los peluqueros. Me molestan las melenas. Te llevaré a los toros. El domingo hay una novillada que no está mal. Me propones lo único que bien sabes que no me gusta. No quiero ir a los toros. Oye, oye. ¿Pero todos esos planes son para el domingo? Sí,
Entonces no hay nada que hacer. No hay plan posible. Precisamente tengo para ese día un compromiso ineludible. ¿Qué sucede? Que en el círculo recreativo he de dar una conferencia sobre el cemento armado y las construcciones modernas. Otra vez el cemento se interpone entre nosotros. Y me parece que definitivamente. Vaya una manera de cambiar. Yo que tenía la ilusión de que el domingo saliéramos juntos. Pero está visto que eres incorregible. O el cemento armado o tu novia. ¿Qué es lo que prefieres? Hazte cargo, Juanita. Es un compromiso del que no puedo librarme. Debo ir, lo prometí. Claro que hice mal en no decírtelo antes. Pues no hablemos más. Ni sabes encontrar un empleo, ni sabes querer a una mujer, ni sabes nada. Otro sabrá que una simple indicación accederán a mis deseos. Estas son mis últimas palabras. Adiós. Adiós para siempre. Juanita. Juanita. ¿Quieres que juguemos? ¿Jugamos? Bueno, juguemos. Pon la cara así, verás que vienes. No vale la pena de vivirse. Con todos es amable la fortuna. Con todos menos conmigo. ¿Se puede? Adelante. Tardes buenas, señor Solá. Malas, doña Francisca. Nunca hubo momento malo si resignadamente soportamos las penas y los dolores que él nos trajo. Esto no es mío, sino de una novela preciosa, La esposa mártir. Pero es verdad. Aquí tiene usted la cuentecita. Una nimiedad, muy poca cosa. La correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo. Como si dijéramos una hojita de la primavera. La traigo porque como hoy es el día que comienza a trabajar en esa empresa de cementos... Era, sí. Era hoy. Pero ya no lo es. El cargo que pretendía y que me habían prometido ha sido otorgado a otro. A un idiota. Santo Dios. Tampoco cobramos hoy. Lo siento. ¿Pero qué se le va a hacer? Voy a meterle en la cárcel. Voy a matarle. Si lo hiciera, me haría usted un gran favor. No diga tonterías. Ya sabe el señor Solá lo que yo le aprecio y por eso me duele tenerle que hablar así. El señor Solá me recuerda en todo a Cándido, el infortunado joven del hijo de los siete niños de Écija. Pero tendrá que marcharse. Ha de dejarme libre el cuarto. Le perdono todo lo que me adeuda. ¿Qué más puedo hacer? Con otros quizás no obrar así. Me desahucia. Y aún tengo que darle las gracias y guardarle eterno agradecimiento. De verdad siento dejar este cuarto testigo de tantas cosas. Gracias, doña Francisca. No me queda ni aquel último recurso del hombre, el derecho al pataleo. Enfadarse. Chillar. Mañana haré mis maletas y recogeré los cuatro trastos que se han librado de ir a la casa de empeño. Y me marcharé. No sé si al otro mundo o a dar una conferencia sobre el cemento armado. ¿Al otro mundo? No diga usted tonterías. Estoy hastiado de esta vida. Quizá no tenga usted motivo para tomar esa determinación. ¿Quién sabe si en el último capítulo de la novela de su existencia habrá una mujer? Estoy en el último capítulo. Y como esa mujer no puede ser otra más que usted, doña Francisca, creo que hago bien en matarme. Se me olvidaba. Aquí llevo desde ayer una carta para usted. ¿Para mí? ¡Qué memoria, Dios mío, qué memoria! Y a lo mejor es el notario para que se haga usted cargo de una cuantiosa herencia. Gracias. De mi padre. También mi padre tiene razón. Thank you.
Ya viene. R.I.P. Vaya trompa que llevo usted, amigo. Podía haberse tumbado la cuneta. Si en vez de llegar yo llega al tranvía, lo hace papilla. Vamos, hombre, que no lo dejará uno trabajar con tranquilidad. Antes me han metido un cohete y vaya sustito. Tenga la amabilidad. ¿Qué es más veloz, el tranvía o el tren eléctrico? Bébalo con sifón. El tren eléctrico, hombre, el tren eléctrico. ¿Dónde estoy? Pero se puede saber lo que ocurre. Maestro, tenga la amabilidad. En nombre de la Sociedad Protectora de Animales, damos a usted las más expresivas gracias por haberse prestado deliberadamente, espontáneamente, altruistamente y equivocadamente. Nada, que he querido matarme y he estado a punto de romperme la crisma. ¿Pero es cierto lo que dice? ¿Pretendía usted suicidarse? Sí. ¿Quién llama? Señor Solá, ¿qué ha pasado? Una mesa que se ha caído. ¡Ay, qué susto me ha dado! ¡Adiós! Mayor lo he tenido yo. ¡Buenas noches! Matarse, suicidarse. La vida es cruel y me maltrata. El fracaso ha sido siempre mi compañero. Soy un desgraciado. En mi existencia ha habido una ilusión. El cemento armado. Y ya no creo en él. Mañana precisamente tenía que dar una conferencia sobre el cemento en el círculo recreativo. Amaba a una muchacha y me ha abandonado en los momentos más difíciles. Cuando más necesitaba de su ayuda y de su aliento. No siga, amigo Solá. Habla usted a un convencido. No conozco el cemento, pero conozco las mujeres. La vida es dura como el cemento. Conforme. Yo no me mato porque me falta valor. Pues a mí me sobra. Ahora que soy tan desgraciado,
que hasta la muerte me huye y me vuelve la espalda. Comprendo que no encuentre un medio de vida, pero no alcanza a comprender como no encuentro un medio de muerte. Mátese, pero no inmediatamente. Oiga este consejo. Aprovechese de la posición de ventaja que sobre todos los demás seres le coloca su decisión. Aprovechese y podrá emprender el viaje hacia allá con la tranquilidad y la satisfacción de que durante unos días ha sido dueño, si no del mundo, al menos de esta virriosa y chismosa población. Es verdad. Por el hecho de renunciar a la vida, el hombre se libra de todos los convencionalismos sociales. Exacto. Ya nadie ni nada puede contra su persona. La mayor represalia que contra él se pudiera adoptar solo equivaldría a evitarle las molestias del suicidio. ¿Comprende usted ahora el enorme privilegio de su situación? Tiene usted razón. ¿Pero cómo y cuándo comunico a la gente mi propósito para beneficiarme de él? Muy fácil. En la conferencia que ha de dar mañana en el círculo recreativo sobre el cemento armado. Pues es verdad. Yo os aseguro, y el culto y selecto auditorio que me escucha pronto tendrá ocasión de comprobar mi aseveración, que quien hoy ocupa y honra nuestra tribuna no es una simple promesa. Federico Solá es una realidad. Federico Solá es un valor positivo. Con su palabra fácil nos hablará del amenísimo a la vez que interesante tema, el cemento armado y las construcciones modernas. Pondrá de manifiesto los grandes secretos de este poderosísimo elemento de edificación. Nos explicará sus nuevas aplicaciones. Nos dará a conocer sus características. Instruirá y a la vez, oh difícil aleación, nos deleitará. Y termino porque veo en vuestras caras el ansia irresistible que sentís por oírle a él. Tiene la palabra don Federico Solá. ¡Idiota! ¡Idiotas! ¿Por qué me aplaudís y todavía no he pronunciado una sola palabra? ¿No es que mi simple presencia es suficiente para emocionaros y promover el aplauso? ¡Nada! ¡Venga, venga! ¡Muy bien! Vuestro presidente, que no sabe nada de nada, ni siquiera sabe quién soy yo, ha dicho de mí una serie sucesiva de tonterías y de estupideces. Seguramente las mismas que aunque habrá presentado a cada uno de los conferenciantes que os hicieron pasar un mal rato hablándoos de cosas que os tenían completamente sin cuidado. Por curiosidad, he recogido una serie de datos sobre las últimas conferencias aquí celebradas. Y al leerlos pienso, ¿qué le puede importar aquella señora, por ejemplo? Una disertación sobre la grandiosidad de los astros y la magnitud del universo. O aquel pollito del bigote, un estudio sobre la inteligencia y el conocimiento. O aquella simpática oyente, una charla sobre la cocina doméstica y el cuidado del hogar. Y en fin, ¿cómo va a interesarle a ese respetable y diminuto señor un discurso sobre la paz, cuando fácilmente se advierte que su vida es lucha eterna y derrota continua? Y a usted, señora, no debió interesarle, porque no ha lugar, la conferencia de mi inmediato antecesor en esta tribuna sobre el amor y la belleza a través de las estatuas griegas. ¿Qué ha dicho? ¿Se refería a mí? ¡Es usted bellísima! No quiero caer en el pecado que otros cayeron. No quiero aburriros. No quiero que surja en vosotros el tedio que presentís. Yo os aseguro que no surgirá, porque no voy a hablaros del cemento, que pensándolo bien, me importa ahora tan poco como puede interesaros a vosotros. No. Os hablaré de algo que indudablemente tiene menos trascendencia, pero os distraerá mucho más. La vida es profundamente estúpida. Hace 30 años que vivo y puedo aseguraros que no me he divertido ni un solo día. Y eso mismo le ocurre al 90% de los que me están escuchando. Por ejemplo, a usted. Sí, a usted otra vez. Durante toda su existencia, ¿qué es lo que ha hecho? No, no me lo diga usted, porque estoy seguro que de un solo manotazo su esposa se queda viuda. Lo diré yo, que no le tengo miedo. Usted no ha hecho más que soportarla y verla engordar. Antes, cuando era su novia y se sentaba sobre sus rodillas, usted era feliz. Se casó y ahora le pesa. ¿Y ustedes, señoritas? Cuidado, son mis cuñadas. Sí, ustedes, las cuñadas del presidente de este círculo. Ustedes son solteras, no me cabe la menor duda. ¿En qué ha consistido su vida?
en esperar día tras día y hora tras hora que llegara primero un doncel en caballo alado, luego un simple muchacho de buena posición. Más tarde se hubieran conformado con un burócrata de 60 duros mensuales con descuento. Y usted... Bueno, basta. Voy a hablaros de mí. Yo he fracasado en la vida. Esta solo me ha proporcionado dolores, desgracias y desengaños. Y por ello, óiganlo bien, señores y señoras. Óiganlo bien. He resuelto matarme. Suicidarme. ¿Entendido? ¿Ha vuelto a bloquearme? No, dice que va a matarse. Por mí, por mí. ¡Basta de comentar! ¡Basta! Nadie me puede reprochar el haber anunciado mi decisión públicamente porque... ¿No anunciáis acaso la boda de dos imbéciles o el nacimiento de un crío tarado? ¿No procuráis que los periódicos digan que marcháis de veraneo? Pues bien, más interesante que una boda, aunque en realidad una boda sea lo más parecido al suicidio. Y de mayor trascendencia que un viaje a la playa, es este viaje que hoy os comunico, porque es un viaje más largo y porque rara vez los hombres lo emprenden voluntariamente. No me interesa en absoluto vuestro juicio. Si os dijera lo ridículo y cursis que os encuentro, enfermaría de risa. Aunque no sea más que por ver esta curiosa transformación del mundo, vale la pena suicidarse. No sufra más, mi querido presidente. Para mortificar a este pobre auditorio, me hizo hablarles del cemento. Pero el cemento estaba mal armado esta vez y le ha salido el tiro por la culata. Muy bien. Gracias. Cuánto gusto oír en boca ajena aquellas verdades que nunca nos atrevimos a proclamar. ¿Cómo y cuándo me suicidaré? ¿Cómo? Da lo mismo. ¿Cuándo? Señores y señoras, yo fui y soy un empedernido taurómaco. Dentro de 4 días, fiesta del patrón de esta ciudad, se celebra una corrida en la que el amigo mío y excelente novillero, el niño de las alpargatas, debuta en esta plaza. Quiero ver si aquí confirma el éxito que le ha acompañado por otras arenas de España. ¿Por qué denegarme este placer? Me quedan 4 días de vida que pienso disfrutar como me plazca. Este tío es genial. Y termino. Pero antes quiero deciros lo único que os interesa sobre el cemento. Que su dureza es extraordinaria. Es tan duro como dura es la cabeza de vuestro presidente. Y ahora, señoras y señores, al diablo. Señora, ese sombrero exclusivísimo e impropio de una dama de su edad. Tenga la bondad de quitárselo y arrojarlo por la ventana. Un último modelo. Y tan último, que no vuelva a suceder. Maravillosísima su conferencia sobre el cemento. ¿Maravillosa? Preciosa, me ha llamado preciosa. Y ahora, señores, bye bye. Con con lo monísima que estaba. Parecías un angelote. Donde quiera que iba, llamaba la atención. Se ha marchado ya, porque si no se ha ido, yo no vuelvo. Sí, exactamente. En su conferencia no ha hablado nada sobre el cemento armado. Consiga toda la información posible. Ha dicho que quiere matarse. Dejaré un hueco en la primera página para comentar esa noticia sensacional. A sus órdenes. Buenas noches. ¡Solá! ¡El hombre del día! ¡El hombre que va a suicidarse! ¡Eco con la fotografía de Federico Solá! ¡O ha salido un eco! ¡El hombre que se va a matar! Adelante. Buenos días. ¿Ha descansado? ¿Se encuentra usted bien? Es usted el hombre del día. Solo se habla de Federico Solá. Cuentan de usted historias fantásticas. Lea, lea lo que dice la prensa. No me importa un pito lo que diga o deje de decir la prensa. Nunca dormí tan tranquilo y tan satisfecho. Ya nada me preocupa ni me interesa. ¡Qué fenómeno! ¿Quién tuviera valor para tomar idéntica determinación? ¿Cuándo piensa usted matarse, señor Solá? De aquí a 3 días. Entonces no vale la pena que se marche de esta casa. Claro. ¿Qué dirían las vecinas? Uh-huh. Que le abandona su suerte en los últimos instantes de su vida. Que no tengo corazón. Sí lo tengo.
Lo que sucede es que el corazón no admite huéspedes. No se preocupe. Aunque usted me eche, no pienso marcharme. Ya haría muy bien, sí, señor. Tómese el desayunito que le he preparado. ¿Piensa usted cebarme? No, ¿qué cosas tiene el señor Solá? Solo el hacerle agradables los últimos momentos de su existencia. Claro que si de paso la gente al ver el cadáver le encuentra gordito y piensa que en esta pensión se come bien, tanto mejor que nunca está de más acreditar la casa. ¿Qué hora es? Las 12. Se está dando usted una vida. Porque nunca viví tan despreocupado. Voy a levantarme para tomar el aperitivo, que hace más de 2 meses que no puedo permitirme ese lujo. ¿Puede usted dejarme 100 pesetas? En mi testamento habrá un legado para usted de 40 duros. Ya está bien doblar el capital. No faltaba más, voy corriendo. A usted no le hace falta, es un futuro muerto. Y usted un vivo. Ven corriendo y verás. Ahí va, ese es el hombre que se va a matar. ¿Quién? Federico Solar. Sí, ese. ¿Y por qué se suicida? Dicen que era un jugador empedernido y como ha perdido todo lo que tenía, pues... ¡Camarero! Voy, señor. ¿Qué desea el señor? Una combinación triple. Bien, señor. Eso es lo que dijo. ¿Qué dijo? Si no dijo. Entonces, ¿por qué dijo? Si dijo, no dijo. ¡Qué caramba! ¡Cuánta tontería! No hay quien te entienda. Mira, mira quién está allí. Oh. Pronto, en este taxi. A kilómetro 100 de la carretera de Cuenca. A 150. El señor está servido con la debida y deseada rapidez. Haga el favor de decir al dueño que venga inmediatamente. ¿Enseguida? El señor de aquella mesa desea hablar con usted. Voy al momento. ¿Qué desea don Federico Solá? ¿Me conoce usted? ¿Quién no? Es usted el hombre del momento. El hombre que se quiere matar. Que se matará indefectiblemente. Es usted un gran hombre. Menos coba y vamos al grano. Siempre me ha molestado el servilismo de los dueños de establecimiento. El cliente siempre tiene razón. Unas veces la tiene y otras no las tiene. Pero en este caso concreto la tiene. La tengo. Y voy a demostrárselo ahora mismo. Muy gracioso y simpático el señor Solá. He dicho que no quiero coba. Tenga la amabilidad de beberse el contenido de este vaso. No pruebo el alcohol. Soy hiperclorídico. No importa. Beba usted. Caramba, don Federico, que después no apagó con nada el ardor de estómago. Para que arda y rabie se lo hago beber. Bebo le hago tragarse eso y al casco del sifón. No, por Dios. Los suicidas somos gente tan desesperada que todo nos da igual. Vamos. Y sin taparse la nariz. Y ahora explíqueme. ¿Era eso una combinación? Sí, don Federico. Si por combinación entiende la mezcla de... De vinazo malo, pólvora, pimienta y un poco de aguarrás. No sé, don Federico, pero créame, es usted el primero que se queja. Porque nadie esperaba ser atendido. Pero a mí me va a traer usted una combinación auténtica o de lo contrario le prendo fuego al establecimiento. A mí no me engaña nadie en los 3 días que me quedan de vida. Al momento será atendido. Muy buenas, don Federico. Hola, Paca. ¿Cómo vive el señor Solá los últimos días de su vida? No sabe cuánto sufro pensando en usted. Ya me imagino cómo será el entierro. Igual que el de antes muerto, que deshonrado. Ya veo el momento en que le tiren las primeras paletadas. Consuélese con la seguridad de que estaremos poco tiempo separados. Usted se va a morir el día menos pensado. Le tengo preparada una comidita especial muy rica que he copiado de una hoja del almanaque. Ahora que tendrá usted que comer aparte, porque si no los señores huéspedes ya sabe usted que... Sí, ya sé que no tienen costumbre de comer y el espectáculo los puede enloquecer. ¿Qué cosas tiene don Federico? Apenas de marchar usted, ha venido un señor que dijo ser periodista del Eco. Esta es la tarjeta que me entregó. Un pelmazo más. Ay, don Federico, qué pinta traía. Enteramente un personaje de amor de bajos fondos. Estuve a punto de darle una limosnita. Dijo que vendría después de comer, pero para mí que entonces no viene, porque ese hombre no come nunca. Cuando llegue lo pasa a mi habitación. Lo pasaremos a la salida. He dicho a mi cuarto. Don Federico, no es correcto. ¿Qué importa? Para mí ya no hay convencionalismos sociales. ¡Entre!
¿Está usted su aquiescencia? He dicho que pase. ¿Cómo está, don Federico? Bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. ¿Y usted? Bien, he dicho. Muchas gracias. Al grano, al grano. ¿Qué es lo que quiere usted de mí? De verdad, ¿es usted don Federico Solá? ¿Es usted tonto? Sí, señor. Digo, no, señor. Un servidor es redactor del Eco, el popular periódico de la localidad. El director me ha encargado que le sometiese a usted a una interview. ¿Una interview? De acuerdo. Pero observo que trae usted cara de cansado. El trabajo, señor Solá. He venido a pie desde la calle del Puñal, donde se ha cometido un crimen terrible. 3 kilómetros de ida y otros tantos de regreso. ¿Y con esos zapatos? Sí, señor. La caminata ha dado lugar a que se me claven todas las piedrecitas que he encontrado en el camino. Pues descanse. Tenga la amabilidad de tumbarse en esa cama. Venga conmigo. A descansar. Y ahora lo nuestro. Diga a la gente de esta aburrida ciudad que me deje en paz. Desde que se han enterado que me voy a matar, no puedo dar un paso por las calles sin que un enjambre de papanatas se acerque a mirarme. Si tanto les interesa contemplar a una persona que ha de morir, que cada cual se mire en un espejo. ¿Y usted por qué se mata? Porque el no ser es la máxima comodidad. ¿Admira usted a Greta Garbo? Me gusta un rato. ¿Le gusta a usted William Powell? ¿Y a usted? A mí no, señor. Menos mal. A mí tampoco. ¿Cuál es su color favorito? El negro. ¿Le agradan a usted los calamares en su tinta? Sí, pero... ¿Pero qué serie de memetes y tonterías me está usted preguntando? Nunca he podido comprender la razón de esas preguntas tontas a que son ustedes tan aficionados. Hay una pregunta más difícil de contestar que la que usted me ha hecho. Y es esta. ¿Por qué no se mata usted? Caramba, porque no creo tener motivos para ello. Yo no admito que usted pueda alegar ninguna razón para seguir viviendo. Tiene muy mala facha. ¿Suele usted comer? Bueno, comer, lo que se dice comer, como muy poco. Se advierte enseguida. Entonces, si usted trabaja y vive miserablemente, ¿por qué se empeña en continuar paseando por el planeta esta figura sucia y escuálida? Ah, pero en mí existe un ideal. ¡Ole! Un ideal superior que basta para justificar una vida. Adoro la literatura, ¿sabe usted? He comenzado a escribir una novela. ¿Escribir una novela? En ese caso, insisto en mi consejo. Mátese. No sé, quizás tenga usted razón, pero el arte... Vivir bien vale más que escribir mal. Aunque así fuese, ¿qué puedo hacer yo? Procure enriquecerse. Seguramente ama usted a una mujer que ni siquiera le escucha. No debo negarlo. Es un amor imposible. Quizá la patrona que le hospeda tiene antiguos resentimientos contra usted por motivos económicos. La miserable me desprecia. Voy a hacer que cambie todo esto. Desde hoy va usted a comer caliente. Sígame. ¡Vamos! ¿Qué no puedo yo hacer? ¿Es usted el amo? Sí, señor, para servirle. ¿Qué desea? ¿Usted me conoce? Sí, señor, usted es el que vive ahí enfrente. El que... Vamos, el que... El que se va a matar. Pero antes de matarme he decidido regalarle a usted un dependiente. Un buen dependiente, que es este señor que me acompaña. Va usted a firmarle un contrato hoy mismo y en él una cláusula en la que se diga que este compromiso no podrá ser rescindido nunca ni por acuerdo de las dos partes. Pero es que yo, señor Solá, tengo a... No hay excusas. Mañana volveré a examinar el documento. Puede suceder que usted se haya negado a firmarlo y entonces le incendiaré la tienda. Para lo que voy a vivir, venga esa blusa. A ponérsela. Pero... ¡A ponérsela! Esto es un atropello. Esto es una... Hombre, por lo menos prevenirle a uno. Qué muchacha más mona y qué tío más feo. Pero qué hombre más insolente. ¿Has oído? Sí. ¿Sabes quién es? Desde el día en que lo oí decir en el círculo recreativo que iba a matarse, no se borra de mi imaginación. Es un ser digno de lástima. A mí no me da ninguna. Podría haberse matado hace 5 años. Además, si no se mata, le mato yo. Ahora verás. Estate quieto.
Ya sé que eres muy valiente, pero sería poco compasivo que demostrases tu valor con ese desgraciado. Vaya guayabo. Tú ya sabes lo que le pasó al chatero aquel que un día se atrevió a tiropearte. Señorita, antes al pasar y mirarle he quedado prendado de usted. Ahora regreso de nuevo a presentarle mis respetos y a comunicarle, primero, que es usted la mujer más bonita que he visto en mi vida. Segundo, que me gusta usted un rato largo. Pero oiga, ¿usted qué pretende? Es usted muy amable en preocuparse de mis deseos, pero nada puede hacer para complacerme. Mil gracias. Continúe su camino, aquí estorba. Precisamente nada tengo que hacer en otro sitio que no sea este. Me he acercado a contemplar mejor a esta señorita y ahora que la he visto bien, se me ocurren ciertos pequeños afanes tales como tener sus manos entre las mías o darle un besito en esas sonrosadas mejillas. ¡Insolente! Este caballero es mi novio. Permítame que le diga que con ello no demuestra tener muy buen gusto. ¡Márchese! ¡Inmediatamente! Si no repararan que es usted un loco. ¿Y si yo no fuese un loco, qué? ¡No, Jorge, no, por Dios! Tranquilícese, señorita. Traumatismos ridículos no. De ninguna manera. Un hombre que aún espera vivir muchos años puede andar con la nariz hinchada de un puñetazo. Yo no. O me mata usted con lo que me ahorrará una molestia, o le mato yo sin el menor esfuerzo. Porque a mí me da lo mismo disparar el revólver una sola vez que dos. ¡Es usted un miserable! ¿Eso quiere decir que tendré que matarle yo? ¡Defiéndeme, Jorge! Espera, amiguita, espera. Este hombre es un loco furioso al que hay que encerrar. ¡Guardias! ¡Un guardia! ¡Dos guardias! ¡Tres guardias! Perdón, señorita. Si usted lo desea, me iré. Pero óigame antes. No soy ni un loco ni un cínico, sino un hombre que nunca ha sido amado de verdad. Y son tan pocas las horas que me quedan de vida que para hablarla de la sensación que me produjo hace unos segundos, necesito saltar sobre todas las conveniencias y decirla, señorita, ¿señorita qué? A usted no le importa si me llamo Irene o me llamo de otra manera. Pues bien, amiga Irene, yo moriría feliz con solo conseguir un simple beso de usted. Antes me parecía usted un sinvergüenza, ahora no, ahora me parece usted un idiota. Ya sé que el beso de la mujer debe conquistarse con amabilidades, galanterías, seducciones, pero yo no tengo tiempo para lo que vulgarmente se dice trabajarla. ¿Trabajarla? ¡Qué abominación! Tampoco tengo tiempo para rebuscar frases bonitas. Saboree la rara franqueza que le brindo y déjeme seguir. Piense que cada una de mis horas representa lo mismo que un año para usted. ¿Y por qué ha de matarse? Por... ¿qué más da? ¿Acaso porque nada espero ya? ¿O tal vez porque esperaba demasiado? ¿Pero de veras se va a matar usted? Míreme a los ojos. Es tarde para mí. Usted debe marcharse también. La acompaño. No. Sí. Es usted un hombre insoportable. Le comprendo perfectamente. Entre todas las amarguras, la peor es la de no haber sido nunca amado. Porque Juanita jamás me quiso. ¿Quién es Juanita? Si yo no le intereso nada, ¿cómo puede importarle quién era la muchacha? Es verdad. Una simple curiosidad. Que queda satisfecha al decirle que Juanita fue mi novia. Una mujer que no me podía hacer feliz porque era vulgar como yo y porque no era bella como usted. Siempre he mirado a las mujeres hermosas como algo a que no tenía derecho. Me acobardaba. Debe ser un reparo frecuente entre los hombres muy sensibles a la belleza, porque casi todas las mujeres guapas que conozco están unidas a hombres vulgarísimos o a imbéciles que quieren merecerlo todo. Yo solo soy un desgraciado que pronto dejaré este mundo. Sería absurdo pedirle que me quisiera. Finja solo un poco de cariño hacia mí y hará agradables las últimas horas de un hombre. Suplica usted que hace un momento que exigía cínicamente. No sé si reírme o si hacerle caso y complacerle, aunque solo sea por caridad. ¿Solo por caridad? ¿Pretende usted que a los pocos momentos de conocerle, y de conocerle en qué forma, ya esté enamorada de usted? Por caridad y nada más que por caridad. Y esta por hoy ha terminado. Aquel chalet es mi casa. Pues frente a ella me tendrá usted mañana, ¿alas? Una. Y váyase, por Dios, váyase pronto. Y no venga mañana a la una, sino a las 12. ¿Qué sucede? Que viene mi padre. ¿Es usted hija del señor Argüelles, el director de la sociedad de edificaciones? Sí. Entonces a las 12 estaré aquí mañana y 2 horas antes en el despacho del señor Argüelles. Adiós. Adiós. ¿Es usted el señor Argüelles? Sí, señor. ¿Pero usted quién es? ¿Cómo ha podido entrar hasta aquí sin pedir permiso y sin que nadie lo anunciara? Unas palabritas mágicas que he ido diciendo al oído de cuantos se disponían a impedir mi paso. Les decía... ¿Qué les decía? Oh, nada. No tiene importancia, que yo soy el hombre que se va a matar. ¿Que se va? ¿Y le han permitido pasar por eso? No solo me dejaron pasar, sino que además me dieron todos los informes que deseaba. Entonces, si ya tiene los informes deseados y además me ha visto a mí, supongo que habrá quedado cumplida la misión que le trajo a esta casa. Ya sabe usted que cuenta con un amigo. Calma, señor Argüelles. Me marcharé cuando quiera. Necesito hablar con usted y de asuntos muy serios. Sentémonos en aquellas butacas. Allí estaremos más cómodos. Usted dirá, soy todo oídos. Pues bien,
Yo soy un desgraciado integral. Por eso he decidido matarme. Mi desgracia, señor Argüelles, ha consistido en dos cosas. La falta de un cariño y de un empleo en el que poder desarrollar mis conocimientos adquiridos en muchos años de estudios. Yo soy arquitecto. ¿Compañero? Compañero, sí. De carrera. No de fortuna. Usted ha triunfado. En cambio, a mí el fracaso de la vida me ha llevado al suicidio. Pero antes de morir, quiero vivir o hacerme la ilusión de que vivo de verdad. Antes de dejar este mundo, quiero ver realizados mis sueños. No pido un amor sincero porque ¿quién va a enamorarse de un hombre que dejará de existir dentro de dos días? Me conformo con que me quieran mis últimas horas. ¿Y viene usted a mí a pedirme cariño? Vamos, hombre, yo soy un caballero digno y casado por añadidura. Va usted un poco despistado, mi querido amigo. Ya le he dicho que no es solo cariño lo que necesito. Quiero además una colocación para irme al otro mundo con la tranquilidad de que he sido algo en la tierra. Me parecen muy justas sus pretensiones. ¿Qué se le puede negar a un hombre en los últimos momentos de su vida? Tendré en cuenta su reconocimiento. Pero hay algo más. Medio segundo antes de suicidarme, mataré a otra persona. Pero no a cualquiera. Nada habría más enojoso que soportar durante todo el camino la charla insustancial de un botarate. Necesito la compañía de una persona culta, formal, respetable y a ser posible de mi misma profesión. Pero, mi querido amigo, ¿qué tengo yo que ver con un amor que le endulce sus últimas horas, con un empleo y con un compañero de viaje? Pues que el amor que deseo es el de su hija Irene, con cuya conformidad ya cuento. Y el empleo que ansío es el de arquitecto de esta entidad. ¿Pero por quién ha tomado usted a mi hija, a mí y a la entidad que dirijo? En el corazón de Irene ya existe un hombre bueno. Y rico, que para usted es su mejor cualidad. Pero ya no será posible esa boda. El novio huyó cobardemente ante mí y las mujeres lo perdonan todo, menos el pecado de la cobardía. Esto es demasiado. ¿Quién le entiende a usted? Pero, ¿para qué quiere un cargo si va a matarse dentro de tres días? Para que me dé categoría en las esquelas de defunción. Pero ya que no puedo conseguir eso, espero no se negará a ser mi compañero de viaje. Bueno, basta. Esto es demasiado. ¿Habla usted en serio o es que pretende tomarme el pelo? Muy en serio, porque ¿qué otra persona de mayores merecimientos hay en esta ciudad? Usted es un culto arquitecto. ¿Culto? ¿Ha dicho usted culto? ¿Culto yo? Vamos, hombre, vamos. Siento que no estén aquí mis ayudantes. Ellos son los que hacen estos planos. Ellos los que dirigen estas edificaciones. Yo no sé una palabra de nada. Yo no soy aquí más que una figura decorativa de arquitectura. Solo sé que soy arquitecto. Ya veo que además de rico es usted un hombre modesto. ¡Qué disparate! Soy la personificación del orgullo. Y además un pinta, señor. Lo que se dice un pinta. Con tres amiguitas y una oficina en la que apenas se trabaja. Porque nos pasamos la mayor parte del tiempo jugando al tute o divirtiéndonos con una mecanógrafa que... No me convence. Sé que es usted correcto en su trato. Está visto que no me conoce. Pero si me paso el día con las piernas encima de la mesa, masticando puros y escupiendo sobre los muebles y comiendo. Comiendo soy de lo más sucio que usted pueda imaginar. Y alternando con las gentes, solo le diré que a la señora marquesa de Bricio, accionista de esta sociedad, el otro día al besarle la mano, le di un mordisco. Hombre, eso es delicioso. Descubro en usted nuevas cualidades que desconocía. Le aseguro a usted que hace un negocio estúpido llevándome como compañero. ¿Por qué no se lleva al director del ECO? Es muy inteligente y ha sido premiado en unos juegos florales. O al director del instituto, un gran sabio, que acaba de publicar un gran libro de texto. Puedo presentarle, si quiere, a varios buenísimos amigos míos para que usted escoja entre ellos con absoluta libertad. Completamente inútil, señor Argüelles. Me he informado bien y me consta que no hay en toda la ciudad un hombre más culto y agradable que usted. ¿Se fumará usted este purito? No fumo, muchas gracias. Qué lástima. Caramba, es usted demasiado terco. Parece mentira. Porque usted de verdad va a suicidarse. Sí, y usted va a tener el honor de morir conmigo, ya le he dicho. ¿Y si le concediera el empleo y le diese la mano de mi hija? Entonces, aun sintiéndolo mucho, me buscaría otro acompañante. No quiero que todo recaiga sobre usted. Suya es la mano de mi hija y suyo el puesto de arquitecto. Agradecidísimo, señor Argüelles. No esperaba menos de usted. Pero esto del empleo será cuestión de un contratito, ¿verdad? Quiero morir con un documento en el bolsillo que acredite que conseguí ser algo en el mundo. Conformes. Ya es mía esta mano, Irene. Por muy poco tiempo, pero mía. Tu padre acaba de concedérmela hace un momento. Es un hombre admirable. Me ha dispensado una acogida cariñosísima. ¿Pero qué dices? Digo, ¿qué dice usted? Voy creyendo que de verdad está usted loco. Sí, loco, pero de alegría. Nada más presentarme a él y comenzar. Señor Argüelles,
Tengo el honor de pedir a usted la... Se levantó del asiento, vino hacia mí, me estrujó entre sus brazos, me besó en la frente y me dijo, nublados los ojos por la emoción, no siga usted, Federico. Irene será su esposa. Muy honrado, le repuse. El honrado soy yo, me contestó. Los dos somos muy honrados, convinimos al fin. ¿Pero a qué esta broma? No comprendo. Luego hemos hablado de ti, del futuro. He de advertirte, querido hijo, que a Irene le entusiasman los bombones rellenos de licor. A mí también, le aseguré. Hemos nacido el uno para el otro. Nos volvimos a abrazar y de improviso rompió a reír y exclamó, ¡qué disgusto se va a llevar el imbécil que era su novio! Pero es rico, me lamenté yo. Y entonces tu padre, que es listísimo y está en todo, tiró del cajón de la mesa y me dio esto. ¡Un contrato! Efectivamente, esta es la firma de mi padre y este es el sello de la compañía. Es usted desconcertante, Federico. Ya posee cuanto deseaba. Tiene una espléndida plaza de arquitecto, me tiene a mí... Desde luego. No faltaba más. Créame o no me crea, yo siento hacia usted viva simpatía, porque es usted bueno, cariñoso y desgraciado. Irene, yo hacia usted algo más. No huya de la vida, luche y venza sus inconvenientes. En la adversidad es cuando se demuestra el temple de los hombres. Desgraciadamente es ahora cuando comienza a descubrir que la vida puede ser amable, pero ya no hay remedio. Me he comprometido a morir y son muchos los que desean que se cumpla ese compromiso. Entre ellos su padre de usted. ¿Cree si no que me hubiera concedido su mano y me hubiese entregado en bandeja de plata esa colocación espléndida? Mi padre ha hablado así. Además, seamos sinceros por un momento. Usted no me quiere. Un poco de admiración porque le parezco original y otro poco de lástima porque soy un desgraciado. Pero si mañana me decidiera vivir tranquilamente y engordar 10 kilos, usted se arrepentiría y me despreciaría. No, Federico. No hay más camino que el que firmemente decidí tomar. Cuando comenzaba a querer, y querer es vivir, he de morir. No. Sí, Irene. Será formidable para nuestra industria. Gracias a este truco vamos a triplicar la venta. Y es que yo tengo una vista para esto de los negocios. Soy genial. Mi padre, que no se equivocaba nunca, me profetizó un gran porvenir una noche en que a mí me dio por llorar y él no pudo pegar un ojo. ¿Qué dijo? Este niño, aseguró, servirá para los negocios porque es muy despierto. ¡Hasta luego, Parca! He comido píparamente. Hombre, buenas tardes. Aquí me tienen ustedes dispuesto a que sus idioteces me corten la digestión. Siéntense, hagan el favor. Ya sé que han esperado mucho, pero no me importa. Ni a nosotros tampoco. Don Federico, permítame que me presente. Soy el fabricante del conocidísimo y acreditadísimo vermú La Pardala. En San Cucufat de la Guala, entrando a mano derecha, tiene usted su casa. Muy señor mío. Usted dirá lo que desea. No es necesario que hable de las excelsas virtudes del vermú La Pardala, porque son de todos conocidas. Enhorabuena. Muchas gracias. Ayer leyendo los periódicos nos enteramos de que usted se va a matar. Exactamente. Y comenta que comentarás la noticia, que si se mata por esto, que si se mata por lo otro. Se me ocurrió pensar, de seguro que este pobre hombre va a morir sin haber probado nuestro gran producto, el incomparable vermú La Pardala. Efectivamente, no lo he probado. Ah, don Federico, si lo hubiese probado, seguro no se mataría porque el vermú La Pardala es vida. ¿El vermú La Pardala? ¡Es salud! ¡El vermú La Pardala es el mejor! ¡El vermú La Pardala es definitivo! Cerremos la radio para no molestar a los vecinos. Efectivamente, hubiera sido una lástima el morir sin haber probado el gran vermú La Pardala. Oh, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. De nada, y vamos al grano. Con que le dije a este, mércate dos billetes de primera. De primera, ¿eh? Que mañana hemos de ir a ver a ese pobre hombre y ofrecerle nuestros productos. Y aquí estamos. Amabilísimos. ¿Me traen ustedes alguna caja de botellas con que obsequiarme? Hombre, una caja precisamente no traemos porque pensé que para muestra basta un botón. Supongo que el traerme este barril no será el único objeto de su viaje. Es el principal, pero hay otro secundario, la propaganda. Porque sin ella de nada serviría el esmerarse en la fabricación. Pero yo he encontrado un procedimiento para que el nombre del vermú La Pardala se publique gratuitamente en todos los periódicos del país. Yo no soy ninguna agencia de publicidad. Yo soy un suicida. Precisamente por eso hemos venido. Piense usted que toda la prensa de España va a publicar fotografías suyas ya en el momento de matarse, ya de corpore insepulto. Venga, venga el letrerito. Se lo hemos encargado a uno de nuestros mejores dibujantes. Pues en el momento de matarse se pone el... Acepte usted, estará muy interesante. ¡Qué brutos! Y claro está,
Toda la prensa que quiera publicar fotografías del momento del suicidio tendrá que tragarse el letrerito. Conforme. 40.000 duros hace. Pida presupuesto y se convencerá. Es posible que ningún suicida se lo haga más barato. Señor Solá, piense que el cartel es bonito. Si no le gusta, tenemos otro. Pero este le favorecerá bastante a la cara. ¿Se ha fijado usted en su tonalidad suave y en esa franja negra que lo hace muy apropiado para el caso? Está usted hasta guapo. Me es indiferente estar guapo o estar feo a la hora de morir. Pero mire usted, don Federico, piénselo bien. El vermú la pardala es una birria. Lo termino de comprobar. Si continúa usted discutiendo, me aumento 25.000 pesetas. Pero por ese precio bien podría... ¿Qué? ...sostener en la mano una botella del vermú la pardala. ¿Qué le parece? Maravilloso. ¿Pero será posible que yo pueda poner esa cara? Lo dudo. En vez de un suicida, voy a parecer la sota de bastos. Conforme con lo de la botella. Vengan esos 40.000 machacantes. Ahí va eso. Muy bien. No los cuento. Fío en usted. Espero no dejará de asistir a presenciar mis últimos momentos. Que sí acudiré, y con una legión de fotógrafos. ¿Puedo bajar la mano? Sí, y marcharse. Esta maleta se la envía a mi padre. ¿Pero de verdad va usted a suicidarse? Soy un hombre formal y cumplo mi palabra. No sea usted así. Yo había tomado un poco en broma su trágica resolución. Entonces, ¿qué piensa usted hacer con la cartilla del tabaco? Tome esto. Le puede interesar. Los hay de todos los precios y para todos los gustos. Encontrará usted modelos magníficos. Para mi tío Jorge, que ha sido alabardero. Un recuerdo de cuando tenía reloj. Se la regalo con la condición de que no se desprenda de ella en toda su vida. Bueno, llevaré cadena perpetua. ¿Cuántos he roto como este? Y qué bien se destrozaban entre mis manos de niño. Pero ellos morían después de cumplir su misión en la vida. Sin embargo, yo... Bah. ¿Y esto qué es? Una fotografía de mi madre y mía. Se la entregaré a Irene. Ten, Irene. Una fotografía de mi madre y mía. Me ha faltado valor para romperla. Gracias, Federico. ¿Verdad que estoy mono? Sí, mucho. Pero has mejorado. Estás más alto y ya no tienes ese lazo. Venga, mamá nos espera. Pues no está mal. Parece un muchacho muy simpático. Hazme el favor de callarte, pues no faltaba más que eso. Que te oyese elogiarle. ¿Mi madre? Encantada. Mamaita querida. Mi padre, que creo que ya conoces. Papaito querido. No me mire usted así. Sé que está deseoso de llevar a mi ánimo el convencimiento de que debo seguir viviendo. No me diga nada. Sus reconvenciones aumentarían mi amargura. Bueno, señores, para mí el tiempo tiene más valor que para nadie. Hemos de hablar y mucho, Irene. Vamos a dar una vuelta por el jardín, con el permiso de tus papás. No faltaba más, usted lo tiene. Pobre muchacho. Tan joven y pensando dejar este mundo. Este es un sitio muy agradable, el preferido por mí. Así llegué a imaginármelo muchas veces. Un lugar como este y al lado de una mujercita buena como tú. Esa casa sería tu casa. Y este jardín, el lugar de nuestro recreo. Irene. Tú no puedes morir. Y no morirás. ¡Que se muera! Así se desprenda una chimenea... y le aplaste. Serénate, por Dios. Menos mal que mañana es la corrida de toros. Luego, el suicidio. Ay. ¡Qué felicidad! Que nadie me discuta. Por algo soy presidenta de los faraones. El niño de las alpargatas ni tiene dominio del toreo, ni tiene balón, ni tiene nada. Fíjate qué pinta nerviosa.
¿Y qué traje se trae? Ese ni es, ni ha sido ni será nunca torero. Lo digo yo y basta. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Yo no. El niño de las alpargatas es y será un gran torero. ¿Está claro? Lo que yo digo va de paseo. A mí no me discute un pollo como usted. Al bragao picador de toro no le ha podido más que un berrendo en negro. Pues da la casualidad que sin ser astado voy a poder con el bragao y con su papá si se encuentra entre esta esclavizada concurrente. ¿Quién es este bicho raro? ¿No sabe con quién se juega los cuadros? Es el hombre que se va a matar y está dispuesto a llevarse por delante a quien lo contradiga. ¿Lo ha avisado? Yo soy un admirador del niño de las alpargatas, tanto que por verle ha aplazado algo más trascendental que el discutir con un animal como usted. Bueno, hombre, bueno, no se ponga usted así, que no es para tanto. Hay para más, ya lo verá. Pase lo que pase. Y usted tenga la amabilidad de dar un frenético y entusiasta viva al niño de las alpargatas. Paso porque no me deja usted silbar. Pero que encima tenga que ovacionar al niño ese, ni vergüenza la aficionada del pide. He hablado claro, estoy dispuesto a matarme con cualquiera. A ver, señor, a ver cómo sale ese viva. ¡Vamos! ¡Viva el niño de las alpargatas! No está mal. Ahora ovacionar al gran torero durante la lidia de este marrán. ¡Con más energía! ¡Más fuerte! Matarse en la conferencia pronunciada hace 4 días en el círculo recreativo de esta ciudad, termina de llamar por teléfono a la emisora para comunicarnos que, habiendo tenido ocasión de admirar el arte maravilloso del niño de las alpargatas, ya nada le retiene en este mundo y su decisión va a ser ejecutada. En el mismo lugar en que dio a conocer su firme propósito, será donde pondrá fin a su existencia. Ha señalado la hora de las 10 de la noche. El cadáver es solo un pretexto. Indudablemente soy un hombre formidable. En todos los periódicos, Bermula Pardala. Y el público se va a tragar el anuncio, que es muy original y de muy buen gusto. Soy un tío formidable. Cuidado. Cuidado con la manganeso, ¿eh? Que no se me asuste en el momento decisivo. Quiero que tenga cara tranquila y plácida. Esa placidez que solo mis bebidas proporcionan. Bueno. Hay veces que yo mismo me asusto del talento que tengo. Como nadie ha leído el contrato, pues a pesar de la clausulita lo rompemos. Y no ha pasado nada entre nosotros. Bueno, pero en agradecimiento a los trabajos prestados, por lo menos me obsequiará usted con un kilito diario de garbanzos y un buen trozo de aquel chorizo que tiene usted colgado entrando por el almacén a mano derecha. Y un jamón. Ah, pues no estaría mal. Pues lo que a usted le ha hecho no tiene importancia. Total, hacerle beber una mezcolanza. Lo mío es más gordo. Haber conseguido que un servidor victorease y aplaudiese al niño de las alpargatas. Dejarme en entredicho y en paños... ¿Paños? Menores, sí, señor. Sí, debía haberme metido en la cama. Pero he venido no por la satisfacción de verle morir, sino porque si él no se mata, lo mato yo de un estacazo. Si hay ocasión. Porque son las 10 y el señor Solá aún no ha llegado. Me está resultando un suicida con muy poca formalidad. Muy buenas, señores. No esperaba hallar tanta concurrencia. Son ustedes muy amables. Ver morir a un hombre es algo que no tiene nada de agradable. Me alegra estar en mis últimos momentos tan excelentemente acompañado. Gracias de nuevo.
y mi mayor reconocimiento al contemplar esos rostros amigos ensombrecidos por la angustia. Aquí tiene usted el letrero y la botella. ¿Se lo pongo? Un poco de paciencia, retírese. Amigos míos, siéntense, tengan la bondad. Ha llegado mi hora. Hagan el favor, cierren esa ventana, no me haría ninguna gracia coger una pulmonía. Estoy dispuesto a morir. Determinarse a morir equivale a comenzar a volar. Y desde la altura se observa con claridad el espectáculo de la vida. Y la verdad es que resulta repulsivo. Señor Argüelles, ¿no hubiese sido mucho más correcto que viéndome dispuesto a morir por no haber encontrado nunca una colocación ni un cariño, me hubiese proporcionado esa colocación y me ayudase a conquistar ese cariño? Pero el cariño de su hija no era posible porque lo usufructuaba un cretino inepto y cobarde que posee una gran fortuna. Y la colocación de arquitecto iba a dársela a un indocumentado por el solo hecho de ser su sobrino. Egoísmos por un lado, favoritismos por el otro. Y usted, pollito, ¿yo?, que ha venido con el solo propósito de ver morir a un hombre a quien usted ha sido incapaz de matar. Qué feo y qué tonto es usted, farsante. Y usted, que también desea mi muerte y que como todos los envenenadores es un cobarde. Me parece una ridícula Lucrecia Borgia de Vía Estrecha. Mi querido amigo, el glorioso fabricante del inmundo Bermú la Pardala, esta publicidad es fuera de contrato. Que aprovecha mi suicidio para hacer propaganda a su nauseabunda bebida y lograr que mi muerte sea el prólogo de una larga serie de desgracias producidas por intoxicación. Y aquí tenemos otro gran amigo. Antes de morir, quiero verle humillado una vez más. ¿Quién es el niño de las alpargatas? ¡Ach! ¡Es el mejor torero del mundo! Pobre hombre, no merece ni que lo tome en consideración. Y ahora les toca a ustedes. Mi muerte no les desligará del compromiso contraído. He tomado mis medidas. Después de todo, ¿de qué pueden quejarse? A usted le he proporcionado un buen dependiente y a usted una colocación gracias a la cual come todos los días. Desagradecidos. Lo menos que pueden hacer es enviarme una corona. Bueno. Voy a morir. ¡No! ¡No! Estoy dispuesto a morir. Pero en defensa de mi vida. ¡Quietos y calladitos! Al que se mueva o hable, lo pongo en condiciones de colocarse el anuncio del vermú. Para vivir necesitaba una colocación. Precisamente la que me ha proporcionado el señor Argüelles. Y un amor que también lo tengo. Alguien me ha comprendido y me ha aconsejado cristianamente y ha impedido que realizara la locura hacia la que todos me empujabais por indiferencia o por maldad. Necesitaba también un capitalito con el que montar un pequeño negocio. Porque vivir no solo es subsistir. Y ese capitalito son los 40.000 duros que a usted le sobran y tuvo el gesto de prestarme, y cuyo interés legal pagaré todos los años. Muy buenas noches. Y quietecitos, no sea que alguno pase a ocupar el puesto que yo acabo de renunciar. ¡Vive! Huyamos pronto, que si reaccionan y vienen contra mí, me hacen papilla. Mañana ya estarán más calmados los ánimos. No guardes la pistola, Federico, por si acaso. ¿Para qué? Si no tienen municiones. Venga, sube. Ay. Pero, ¿de quién es este coche? Hoy mío, mañana no sé de quién. De nuevo estoy unido a la reata humana. Es incomprensible como teniendo todos que morir, no hay más gente que quiera comprobar la fuerza inmensa que se haya renunciando a la existencia. No hay más que un obstáculo para ser feliz, y es lo mucho que nos importa la vida. ¡Ay! 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 Irene de mi alma. ¿Qué tienes, Federico? Que por poco me mato.